Llevo 8 años siendo emprendedora. Durante estos 8 años, mi emprendimiento ha estado a punto de fracasar 3 veces. La primera, por un pleito de socias. La segunda, porque en el 2017 hubo un temblor en la Ciudad de México que derrumbó muchísimos edificios. Y uno de los edificios, en ese edificio, estaba mi empresa. Sí. Y la tercera, con la pandemia, pues muchas empresas presentamos muchos retos. Y pues mi emprendimiento fue una de esas empresas. Pero no se preocupen, hoy no les vengo a contar una historia de fracaso, sino una historia de resiliencia. Porque gracias a la tecnología y el saber crear contenido con robots y dedicarme a la ciencia y a la tecnología, me adapté a lo que pedía el mercado en su momento. Por otra parte, con mi emprendimiento Epic Queen, en el que me dedico a educar a niñas y mujeres, sé que el futuro del mundo son las mujeres. Digo, somos el 51% de la población. No somos una minoría. Pero, tristemente, la brecha en las STEM, las llamadas STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, es gigante. Hay muy pocas mujeres en las profesiones STEM. Y apréndanse esta palabra, porque la voy a decir durante toda la charla. Bueno, la aceleración de la digitalización está creciendo a pasos que son exponenciales. Hoy en día están las computadoras y la tecnología creciendo más rápido que lo que nosotros los humanos podemos pensar. De hecho, la llamada singularidad va a llegar para el año 2045, que significa que la inteligencia humana va a ser mucho más avanzada, que la inteligencia de las computadoras, la inteligencia artificial, va a ser mucho más avanzada que la inteligencia humana. Se dice que pues en 10 años las profesiones van a cambiar por completo. De hecho, con la pandemia empezamos a ver que esto se empezó a exponenciar. De la noche a la mañana, todos nos conectamos. Todos nos fuimos a nuestras computadoras, todos empezamos a usar más la tecnología y se hizo este punto de inflexión en el que estamos avanzando más rápido hacia nuevas profesiones y muchos empleos, desgraciadamente, como los conocemos ahora, dejaron de existir. Se dice que de 10 a 15 años, muchas profesiones van a cambiar, van a desaparecer. Profesiones como la cocina, los chefs, también puede ser los choferes, los meseros. Todas esas profesiones que son muy fácil de reemplazar por máquinas, que se pueden replicar muy fácilmente. Pues que van a ser reemplazados por robots, ¿no? Y bueno, hoy en día ya existen hoteles y restaurantes que son totalmente operados por robots. Ya esto ya no solo es el futuro, es el presente. Incluso estoy segura que muchos de ustedes aquí tienen una de estas en su casa, o al menos conocen a alguien que tiene una de estas en su casa. Incluso los médicos hoy ya tienen asistentes robots. Y si tú vas al cine hoy, ya ni siquiera necesitas a una persona atendiéndote. Todo puede ser de manera digital. Incluso con la llegada de los metaversos, vamos a tener un mundo más inmersivo y vamos a empezar a usar más la tecnología. Pero hoy, Ana Karen, ¿esto qué tiene que ver con las mujeres? Bueno, pues si el futuro es igual a tecnología y en la tecnología no hay mujeres, entonces tendremos un mundo, un futuro sin mujeres. Y de nuevo no volveremos a estar representadas en el mundo en el que vivimos, como lo ha pasado en las últimas décadas. Necesitamos un mundo donde estas niñas estén representadas. En el pasado, que la tecnología no haya habido, diversidad, ha tenido retos. Como por ejemplo, cuando por primera vez empezó la inteligencia artificial, el reconocimiento facial tenía muchos sesgos. Uno de ellos era que era mucho más fácil que reconociera como una delincuente a una mujer de color que a un hombre blanco. También, las asistentes virtuales eran mucho más fácil que reconociera la voz de un hombre en vez de una mujer. Y esto se debía a que era más común que en los equipos técnicos no hubiera diversidad. Y por eso la tecnología pues no estaba creada para todo mundo. Y de igual forma, con la aplicación de salud de Apple, cuando la lanzaron, se les olvidó un pequeñísimo detalle, y era poner en esa aplicación la salud reproductiva de las mujeres, nada más el 50% de sus usuarios. Hoy quiero que esas niñas sean parte de ese futuro, porque aunque estos parezcan ejemplos banales, son una pequeñísima parte de lo que puede pasar en la creación del futuro y de la tecnología. Yo sí quiero ver a ese 51% de la población siendo representada en el futuro. Existe hoy en día un estudio que se llama la brecha de los sueños. La brecha de los sueños dice que las niñas dejan de soñar que ellas pueden ser lo que ellas quieran a partir de los 5 años. Por lo que la sociedad nos impone, por los estereotipos de género. Ese estudio también dice que dejamos de soñar que podemos llegar a ser presidentas, astronautas, ingenieras, atletas, todos esos roles que normalmente son vistos como masculinos. Y por otra parte, también se dice que las matemáticas no son para niñas, son difíciles, o que incluso que si somos niñas y salimos a jugar en el jardín, pues ¿qué nos dicen? Cuidado, no te vayas a ensuciar, se te va a ensuciar el vestido, no te vayas a manchar, no hagas esto, que te ayude tu hermano, no cambies el foco, te vas a caer, no uses herramientas, te vas a cortar. También es normal o es más común que regalemos a un niño juegos de construcción en vez de una niña. ¿Y eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tradicionalmente las cosas que son difíciles o que no son tan fáciles no son para nosotras, no son para las mujeres. Y pues si estamos buscando una razón por la que las mujeres no estudiamos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es porque si tradicionalmente nos han dicho que las cosas difíciles no son para nosotras, entonces no esperemos que de la noche a la mañana nos vayamos a ir por las carreras que son más difíciles, porque sí, sí son difíciles, pero eso no quiere decir que no podamos, porque nos han dicho que esas cosas difíciles, una y otra vez, no vamos a poder hacerlas. Entonces, la respuesta es, empecemos a dejar que las niñas hagan esas cosas difíciles. En la tecnología hay una parte muy importante que es la programación. La programación, el código, casi todas las máquinas o todas lo tienen. Si queremos hacer funcionar un robot, necesitamos programar. Si necesitamos hacer una página web, una aplicación, necesitamos programar. Y lo que pasa con la programación es que no es fácil. Te equivocas una y otra vez. Y eso te desarrolla pues el aprender del fracaso. Y te estás fracasando tantas veces, por ejemplo, si no pones un punto y coma, puede ser que tu página web o tu videojuego no funcionen. Y si no funcionan, ¿qué vas a hacer? Pues intentarlo otra vez. De igual forma pasa con la robótica. La electrónica, si pones un LED al revés, en positivo, en vez de negativo, tu robot no va a funcionar. Pero justamente eso es algo que desde niñas puede servirle a las jóvenes, porque enseñarles programación, tecnología, desde que están pequeñas, les va a dar estos valores de resiliencia al fracaso. Entonces, en resumen, las STEM no solamente te enseñan la parte técnica, sino esas habilidades blandas que muchas necesitamos. Las STEM te dan los valores de autoconfianza y perseverancia. Enseñemos a las niñas que ellas pueden ser lo que quieran, que pueden ser fuertes, pueden crear cosas difíciles, porque yo sí quiero ver en el futuro a ese 51% de la población. Y recuerden, dejemos que las niñas hagan cosas difíciles, fracasen y lo intenten una y otra vez. Como recomendación, para acercar a más niñas a las STEM, yo diría, primero, enseñémosles sobre fracaso. El fracaso y la resiliencia les va a ayudar a intentar cosas difíciles. 2, hablemos de mujeres exitosas. Los modelos de rol a seguir ayudan a que nosotras creamos que sí podemos hacer lo que queramos. Bien dicen que no puedes ser lo que no puedes ver. 3, enséñales una mentalidad de crecimiento. Nunca sugieras a una niña que no puede hacer algo. Mejor dile como sí, y eso le dará esa mentalidad de crecimiento. Y 4, evita a toda costa el perfeccionismo. Eso de que las niñas tenemos que ser lindas y perfectas, ya pasó. Mejor enséñales cómo pueden ser valientes. Hoy yo creo que el futuro sí está en la tecnología, pero también creo que el futuro está en las niñas. Muchas gracias.